Julio, when I saw you the other day, it looked like you had slimmed down quite a bit. How have you changed your body physically over the course of this COVID time? Es que estás un poco más delgado. ¿Cómo has cambiado tu cuerpo durante este tiempo de COVID? Bueno, pues la verdad soy un poco, no solamente pues para mí, ¿no? Entonces, hablando en todos los trabajos, la verdad ha afectado un poquito, ha sido un poquito difícil, pero pues hemos manteniéndonos enfocados y pues en contacto con los trainers, en contacto con Mario, que es el pueblo de picheo, la verdad que motivado por este regreso y tratar de trabajar lo más inteligentemente posible. Yeah, it's not just me, it's in any job. You know, you try to stay focused. I was in contact with the trainers, with Mark Pryor, the pitching coach, and I'm really motivated to get back and ready to work smart. How has it been knowing you're going into this season as a starter versus as a bullpen piece or not being able to pitch at all? ¿Cómo se siente entrar a esta temporada sabiendo que vas a ser abridor y no relevista? No, la verdad que es muy bien, bastante motivado, como te repito, lo único, pues que sí, las expectativas que tenía, obviamente, y no solo yo, no todos los que habíamos preparado para una temporada, te podría decir larga, pues a todos nos detuvo por todo esto que está pasando, ¿no? Pero ahorita ya de vuelta, la verdad que es igual, motivado, tratar de aprender día con día cosas nuevas de mis compañeros y pues listo para una temporada más, lo que esperemos y sea. It feels good. I'm really motivated coming into the season. Originally, I had some expectations that had to be adjusted, but it's something that is affecting not just me, but my teammates as well. I'm excited to be back. I'm really motivated, and I'm learning every day from my teammates, and I'm excited for the season. What was your initial thought when you found out David Price was opting out? ¿Cuál fue tu pensamiento cuando supiste que iba a estar fuera del país? Bueno, pues la verdad que para qué mentir, obviamente es una pieza que esperábamos que se agregara una pieza muy importante. La verdad que yo estaba contentísimo de esa nueva experiencia, ¿no? Que íbamos a tener al lado de él, pero pues él sabe lo que hace, él, pues obviamente el apoyo desde acá siempre, un abrazo a él y a toda su familia y como te digo, o sea, va a ser un poco, se podría decir difícil, pero pues estamos aquí también. Otros compañeros que también queremos esa oportunidad y pues estamos buscando esa oportunidad y para todo bien. Yeah, I was really excited to be able to be at his side, and I know he was an important piece coming in, but we support him and his family, and we send our best wishes to him and his family. And I know it's a difficult situation, but luckily we have some guys that can now get an opportunity because of it. Did you lose weight? No he empezado, fíjate, ahorita no sé. I haven't weighed myself. Pero no, me siento bien, me siento bien. Me siento bien. Okay. Next question from Claudia. Go ahead, Claudia. Julio, un placer de verte. Bueno, primeramente quiero preguntarte si has practicado ya con el grupo, cómo es tu interacción, comunicación, sobre todo con el receptor y cuánto ha cambiado. Pues la verdad que va a ser un poquito, se podría decir con todas las reglas que están poniendo ahora un poquito difícil, pero igual, ¿no? Yo pienso que va a haber maneras y ya nos iremos acostumbrando para empezar a tener esas primeras pláticas con ellos y encarar la próxima temporada. ¿Cuánta preocupación tienes de la manera que estos protocolos de salud se están llevando a cabo? No, la verdad que hay que seguirlos, son las normas que ellos tienen ahora para nosotros y es por seguridad de nosotros, por seguridad de nuestras familias y pues hacer lo que ellos nos digan es lo que estamos haciendo ahorita día con día. Gracias. Thank you. Next question from Bill Plaschke. You go ahead, Bill. Yeah, I know you're scheduled to be a starter. Would you be okay if they needed you in the bullpen? Sabemos que los planes son de tenerte como abridor, pero ¿estarías bien regresando al bullpen? Igual, como todos los años, yo soy, gracias a Dios, primero que nada, por la salud, que uno está sano ahorita y pues está listo para lo que nos digan, ¿no? Obviamente, con la mentalidad que nos dijeron de sprint training, que iba a ser como nuestra rotación, igual sigo pensando lo mismo y si ellos cambian la opinión, o sea, aceptar lo que ellos nos digan y todo sea por el bien del equipo, sabemos que es una temporada corta y vamos a ocupar de todos lados. Yeah, just like every year,
I'm ready for anything. The mentality is to stay healthy and do whatever they need from me. And when I was in spring training, they originally told me that I would have a spot in the rotation, but I know things change and whatever is best for the team, we'll respect it. And I know it's a short season, so I'll do whatever they need. Thank you. Next question is from Guillermo Garcia. Go ahead, Guillermo. Julio, ¿me escuchas ahí? Sí. Perfecto. Sí, Julio, preguntarte, para esta campaña no está Kenta Maeda, no está Hyun-Jin Ryu, David Price decide no jugar y posiblemente tampoco esté Jimmy Nelson. La pregunta sería, ahora que vas a ser abridor, ¿esta debe de ser la campaña de Julio Urías, consolidarte, confirmarte como el gran pitcher que se ha esperado que seas desde hace años? ¿Te sientes comprometido ser un estelar de esta rotación de abridores luego de estos cambios que ha habido en el equipo? No, totalmente, totalmente. La responsabilidad con este equipo siempre es grande, ¿no? Obviamente sabemos que este equipo está hecho para ganar y con esa mentalidad salimos todos los días a campo, mi compañero seguidor, y tanto sea el bullpen, o sea cerrando un juego, sea relevando, sea pichando días consecutivos o teniendo tu propia rutina de los 5 días abriendo, la verdad que cualquier puesto en este equipo es importantísimo y en este caso, si me dan la oportunidad a mí, pues igual, como tú dijiste, o sea, puede ser la temporada que podría marcarse, podría decir mi carrera también, ¿no? Yo estoy preparado para esto, es lo que he querido y estoy contentísimo por la decisión, cualquier decisión que se vaya a tomar. Una pregunta más de mi parte, Julio, y para terminar, ¿qué ajustes o qué cambio tienes que hacer de estar en el bullpen a estar como abridor? ¿Cambia algo tu mecánica, tu mentalidad? ¿Qué ajustes realizas? Gracias. Bueno, pues el año pasado estuve casi todo el año, se podría decir, en el relevo, estuve pichando de lado, se podría decir, como un relevista, pero pues ya este año que abriré que es los planes que se tienen, estoy trabajando ahorita de frente, estoy trabajando un poquito más de frente y para meterme esa rutina, pues igual trabajando todos los días con la ayuda del coach de picheo de Brian, la verdad que me siento muy contento con él y confiado, y la verdad que me están ayudando bastante. Next question from Kerry Osborne. Go ahead, Kerry. Well, Leo, throughout your career, you've always been asked about the starter or reliever question. You've always said the right thing. You've always said, you know, whatever helps the team. But in late February, when Dave said that you were going to be a member of the starting rotation, what were your thoughts at the time? Siempre has hecho lo que el equipo te pide en cuanto a tu rol de abridor o relevista, pero cuando Dave Roberts te dice que la oportunidad te llega para estar en la rotación, ¿cuál fue ese sentido? No, obviamente se siente uno contento, ¿no? Se siente uno contento y motivado y la verdad que sí, hasta tranquilo, ¿no? Porque te da ese margen, se podría decir, de que lo que has hecho, lo has hecho, se podría decir bien y por ahí los regidores te están dando esa oportunidad. Y la verdad que la he tomado bastante bien. He platicado mucho con los trainers de cómo trabajar y obviamente meterme en la rutina, que eso sería lo más importante para mí. Happy and motivated. It actually gives me a little bit of calm knowing that everything I've done it right. And it's something that I keep in mind whenever I talk to the trainers and everybody else to try to get ready for the season. And because of the opportunity, how important is this season for you personally? Y debido a la oportunidad, ¿qué tan importante es esta temporada personalmente? No, como todas, es bastante importante. Venimos con la mentalidad de llevarnos a la Serie Mundial, que es lo que se espera. No importa cuánto el juego sea, qué tan corta sea la temporada. Todos venimos a aportar nuestro granito de arena, nuestro poquito para que el equipo también salga adelante. Y de mi parte, lo que voy a hacer cada vez que me toque la oportunidad de salir a lanzar. Just like any other season, it's important we try to go out there with the mentality of winning a World Series. And no matter how long the season is, I'm going to try to help my team. Siguiente pregunta de Jorge. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, todo bien? Todo bien. ¿Cuándo te pintaste el pelo? Ya tengo ratito, ya me lo ve, me lo está retocado, ya está tan amarillo de lo que me ha puesto, pero ya volveré al negro otra vez. Y ya como, o sea, la campaña empieza en 2 semanas, ¿cómo te sientes? ¿Estás listo? ¿Estás ready? ¿Cómo te sientes? No, la verdad muy bien, estoy muy bien con todo, tomando todas las normas estas que nos han
haciendo que uno por el bien de uno, obviamente, y acostumbrándose a esto, y el trabajo pues siempre es el mismo, ¿no? En el gimnasio y corriendo y haciendo mis bullpenes, mis trabajos de mis sesiones de bullpenes, tanto los IVP, o sea, tratar de afinar lo más que pueda para el inicio de la temporada, siento la verdad. Gracias.